Bueno, pues vieron el ambientazo, un clásico que responde. Aquí estamos, buenas noches, con Roberto Mezcunco, Ricardo Peláez, Arturo Bricio, Javier Alarcón. Homenaje para Pelé en el aniversario 92 de la América. El túnel número 8 ya se llama Carlos Reynoso. Pero todo esto no sirvió para la fiesta, porque Guadalajara, que es conjunto, dinámica, velocidad, juventud, saca el resultado con un arquero Hernández que va creciendo a pasos agigantados, y la lucidez, el momento extraordinario de Arellano, que hace el primero. Y América, bueno, pues en base a individualidades, queriendo arrebatarle el protagonismo a Chivas, no fue suficiente. Pero a decir verdad, Roberto, si el marcador hubiera quedado empatado, no hubiéramos podido hablar de injusticia, aunque la falla esa de Vera es de las grotescas en la historia. ¿Cómo estás? Así es, Javier, muy bien, muy buenas noches a todos. Sí, un partido equilibrado, ¿no? De hecho, mucho más equilibrado de lo que pudiera haberse esperado, de acuerdo a los antecedentes futbolísticos inmediatos de uno y de otro equipo. El problema del América no se produce hoy, es un problema que viene arrastrando desde hace buen rato. Hoy, por supuesto, que es especialmente doloroso para el América perder ante el Guadalajara, que termina ganando bien porque creo que funciona mejor en los momentos cruciales. No hubo lapsos muy marcados en el partido, empiezan mejor las Chivas. Los últimos 15 minutos del primer tiempo el América logra equilibrar después de haber empatado, empieza mejor en el segundo tiempo, y de hecho el partido se decide con ese golazo de Arellano en el momento en que mejor jugaba el América. Una fractura va a dejar a Magallón fuera de la Sudamericana, de la Liguilla, y lo que es peor, de la selección. Y del otro lado, Ricardo, sale el Torito Silva, pero la verdad es que por los costados, mucha diferencia. Mientras Silva y Rojas no podían hacer nada, del otro lado hacían lo que querían Esparza y Edgar Solís. Guadalajara vio todo el partido en la cancha, dándole amplitud a su ataque. Así es, Javier, buenas noches a todos. Esta jugada marca un nuevo rumbo en el partido. Yo diría que fue un partido de momentos donde Guadalajara fue mejor. A partir de ese disparo de Moreno y este gol de Sebastián Domínguez, América cambia y termina siendo mejor en el primer tiempo, pero efectivamente los planteamientos tácticos eran similares, mientras que los laterales de América eran eso, laterales, los de Chivas eran extremos. Entonces atacaba mejor Chivas, es un equipo que impone mejor ritmo, recupera más la pelota, tiene jugadores desequilibrantes, es más conjunto, mientras que América, pues han demostrado algunos jugadores, entre ellos el Negro Medina, que no está para vestir esta camiseta. Arturo Bricio, buenas noches, ¿qué nos dices de Paul Delgadillo? Mira, Paul Delgadillo es un trabajo bastante bueno, Javier. El encuentro, es cierto, no resultó tan exigente desde el punto de vista reglamentario, pero es un manejo muy adecuado de las tarjetas y en general de la disciplina y de la ley de la ventaja. O sea, creo que no se le puede reclamar nada al silbante, aunque la jugada esa de Vera es una jugada de esas que se ven muy pocas veces y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, si se marcaron fuera de juego o no. Nunca se le notó el viaje al Guadalajara, que lo dijimos en la transmisión, tiene jugadores la mitad de 19, 20, 21. Es un equipo que seguramente va a tener dificultades para combinar el calendario de Sudamericana, de Liguilla si llega, y de la propia selección, porque para variar vendrán esas situaciones problemáticas. Y América prácticamente está fuera, tendrá que pensar en pelear hasta el final, por honor, por la grandeza de la institución, pero la situación está muy complicada, si bien matemáticamente conserva esperanzas. Esta de Vera, Arturo, la posición, digo, la falla es de las que se van a recordar siempre, pero la posición de Vera, ¿qué decimos? Mira, el tema aquí fundamental es que yo creo que por la reacción de todo mundo, el asistente jamás levantó la bandera, ¿eh? Este pase del Gaucho Ávila, así tenía que ser, con esa fuerza. Y Domínguez se entrega de una manera increíble. La recepción y la definición es muy anunciada, sí, pero es perfecta de Omar Arellano. Hay que decir, Javier, que estos dos equipos no es un mérito que clasifiquen, ¿eh? Es una obligación, tanto el Guadalajara como el América, y para eso se hacen las contrataciones y la planeación previa en cada campaña. Es un golazo este, ¿no? Son de esos goles que hacen los jugadores que ya son cracks, y Arellano ya lo es un jugador consolidado, muy joven, desequilibrante, talentoso, porque esta jugada lo reúne todo, ¿no? Primero la precisión para moverse, después el talento para concebir la jugada. Avisa mucho a dónde va a definir, porque está seguro de que exactamente ahí va a poner la pelota y termina ejecutando a la perfección. Es un golazo. Y qué semana la del Guadalajara. Hablamos de tres triunfos en tres canchas distintas. En el Jalisco vencen al Atlante, en el Monumental
local de River al River Plate, un partido muy distinto porque ahí sí el Guadalajara fue ampliamente dominado durante casi todo el partido, y ahora en la cancha del Azteca, ¿no?, ante su acérrimo adversario. Una semana que sirve para confirmar que las Chivas, si es que logran meterse a la liguilla, están ahora en zona de clasificación, llegarán en plenitud a ella. Le faltó fortuna al América, también se puede hablar de eso con ese remate de Cabañas al travesaño, la falla de Vera, y veremos los detalles arbitrales y también profundizaremos en la lesión de Johnny Magallón. Vamos a la lupa, Arturo. Sí, mira, pocas veces un árbitro tiene la suerte de contar con asistentes que están concentrados. Aquí esto es en el primer tiempo, un pase muy bueno para Cabañas, y sin embargo Alejandro Cruz, el asistente, invalida la jugada por fuera de juego. Vamos a ver en la repetición que tiene razón Alejandro Cruz, o sea, son esas jugadas que, ay caray, el árbitro asistente se juega mucho en ellas, sin embargo lo hace muy bien. Y esta jugada es donde, miren ustedes, la reacción de todo mundo, la reacción primero de los jugadores de Chivas reclamando un fuera de juego que si la bandera estuviera arriba no reclamarían. El Pocho Insúa consuela a su compañero, quiere decir que no hubo de ninguna manera una bandera levantada, y el señor Delgadillo nunca levanta el brazo, él pide después la camilla pero no levanta el brazo, por lo tanto creo que hay una sólida presunción de que no se marcó nada. Gracias, Javier, con el hombre que desequilibró el clásico. Estamos con Omar Arellano. Omar, platicábamos o te cuestionamos si era la noche hasta el momento más afortunada en tu carrera futbolística. Sí, creo que hasta el momento sí. Las cosas se dieron como esperaba. Es un sueño que se me hizo realidad, anotar en un clásico en el Azteca. Pero bueno, creo que esto te decía, ¿no?, que es una labor de conjunto. Creo que el equipo se lo merece y sumamos los tres puntos importantísimos. Dime una cosa, ¿en algún momento el factor cansancio se sintió en la cancha? Sobre todo en los minutos de dominio de América. Por momentos, sí, es normal, es el estar en dos torneos, el estar viajando de noche, es normal, pero creo que nos repusimos a eso, los cambios lo hicieron bastante bien, se sintió el equipo un poco más compacto con los cambios, y bueno, afortunadamente se dio el resultado, que era lo que buscábamos, y contentos, ¿no? ¿Están más que vivos en los dos torneos, Sudamericana o Liga? No, bueno, yo creo que en este momento estamos peleando por los dos. La tenemos un poquito más complicada en el torneo local, pero bueno, para eso estamos trabajando, para eso vamos a entrenar, a luchar, y creo que Chivas ha levantado bastante bien. Una pena lo de Johnny, ¿no? Sí, desafortunadamente un compañero se lastima, pero bueno, espero que se recupere lo más rápido posible. Es un hombre muy importante y le deseo una rápida recuperación. Felicidades, Omar. Gracias. Adelante, Javier.